Ingresamos en el último tramo de nuestras agronoticias de hoy a través de Charrúa Televisión y todos los cables de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, además de Canal U, la nueva señal satelital uruguaya, llegando además a varios países de Sudamérica. Se concretó el primer embarque de cítricos desde Uruguay hacia los Estados Unidos. Tras la apertura oficial del mercado norteamericano para nuestros cítricos, del 10 de julio pasado partieron rumbo a ese destino 4 contenedores con 6.000 cajas que conformaron una partida de 90.000 toneladas de naranja Valencia, según confirmó el asesor de cítricos del Ministerio de Ganadería, el ingeniero agrónomo Federico Montes. Luego de haberse realizado el transbordo de la carga en el puerto brasileño de Río Grande, se espera ahora que llegue al puerto estadounidense de Filadelfia entre el 15 y el 16 de noviembre. El asesor ministerial comentó que las empresas que participaron del primer embarque fueron Caputo, Forbel, Milagro y Urudor. Montes manifestó su satisfacción tras concretarse la primera exportación hacia un mercado al que definió de élite, tanto por el volumen que demanda, así como por los precios que paga por los cítricos. Recordamos que la negociación con Estados Unidos llevó varios gobiernos, casi 20 años de idas y vueltas, y bueno, finalmente la naranja uruguaya está rumbo a los Estados Unidos, esperemos que por mucho tiempo más. Así hablaba el ingeniero agrónomo Federico Montes. El 18 de este mes, hace unos pocos días, se concretó los primeros 4 contenedores con destino a Estados Unidos, al puerto de Filadelfia. Y bueno, sí, en forma simbólica es como se logró concretar este año y poner en agenda realmente ya en forma concreta la apertura de los cítricos para nuestro país. Y bueno, y creo que, como habíamos dicho anteriormente, lo que pretendíamos que este 2013 fuese un año experimental, de prueba, hubo que habilitar toda una serie de procedimientos, tanto de campo como de planta de empaque, a su vez todo probar la parte logística, los contenedores, que solo algunos contenedores son los habilitados para poder exportar a Estados Unidos, porque esos llevan todo un tratamiento de frío por el tema de mosca de la fruta, plaga cuarentenaria. Y bueno, y posteriormente cuando llegue en el 16 de noviembre, que es la fecha que está planificado que el barco, el Cap Henry, esté llegando al puerto de Filadelfia, desembarque y bueno, y ver toda la logística portuaria y también ver la distribución comercial. Hablamos esta oportunidad de una primera partida de 90.000 toneladas de naranja Valencia. Sí, son concretamente son 90 toneladas de fruta, son 4 contenedores de 22 toneladas cada uno aproximadamente, pues unos contenedores llevan un poco más, otro un poco menos, pero eso es un poco lo que se tomó naranja Valencia porque es lo que tenemos en este momento en planta y que puede ser para tratar de enviar como idea de este primer embarque. Sabiendo que la naranja Valencia no va a ser la naranja que vamos a estar exportando a Estados Unidos. Estados Unidos básicamente va a ser mandarinas y alguna naranja, pero más bien tipo de mesa, como la Washington Navel o lo que el común de la gente llama naranja de ombligo. O sea que esos 4 contenedores son de naranja Valencia.